General Mauricio Ávila Medina. Este general que se ha puesto en contra de la cuarta transformación, pues a final de cuentas les voy a decir yo qué es lo que pasa. Ya desde otras ocasiones había tirádole al presidente de México, y es que la verdad está resentido porque les voy a decir cómo llegó Crescencio, el general, a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Cuando sale el PRI y entra López Obrador, el mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto, le recomienda varios generales para sufrir a Cienfuegos, ¿no? Para que tenga alguien a su mando, y le recomienda también de la naval, ¿sí me entiendes? O de la marina. Entonces, mira, te recomiendo este general, es buenísimo, que quién sabe qué, que Juan Camané, que Lola la Trailera, ¿sí me entiendes? Entonces, Obrador ya tenía él a quien iba a agarrar. Bueno, todavía no lo tenía. Ya cuando él entra a formar parte, ya ahora sí que le están entregando la presidencia, y antes de ser presidente, él ve todos los expedientes de la Sedena. ¿Quién va a nombrar para que sea el sucesor de Cienfuegos en su nueva administración de la Cuarta Transformación? Y es donde Vela no se deja ir por ninguno de los que estaban activos, porque él sabe que es toda una mafia, también en el ejército mexicano, en la Sedena, donde nada más llegan a generales, a sargentos, a tenientes, a coroneles, ¿sí me entiendes? Pura mafia, pues, puro corrupto del cartel La Plaza, pues, puro recomendado. Entonces pide los expedientes Andrés Manuel López Obrador de los que ya presentaron su renuncia. No más que la burocracia en el ejército, tú puedes presentar tu renuncia hoy y te mueres y nunca te llegó la baja, ¿sí me entiendes? Nunca te llegó tu renuncia. Y pues ahí estás batallando. ¿Por qué? Porque te sientes cansado. Entonces él mira todos los expedientes, todo su récord dentro, y se fija en Crescencio, que no se alcanza a ver aquí, ¿sí me entiendes? Entonces, pues le manda a llamar a Palacio Nacional. Y pues, ya llega Crescencio, ahí le hablan a hablar en la milicia, en la Sedena de Recursos Humanos, y dijo, ay, güey, yo creo que ese día, a ver, porque ellos como generales pueden irse a su casa a desayunar. Yo pienso que había estado desayunando, comiendo, es la visión que yo tengo, cuando le llega el comunicado, oye, que te presentes que a Recursos Humanos, y dice, ay, güey, ya van a aceptar mi renuncia. Y pues ahí va, porque es que, dices, híjole, ya como que a veces renuncias, pero como que no te quieres ir, ¿sí me entiendes?, de la misma milicia. Entonces, pues resulta que va a la quinceava zona militar, bueno, a la zona militar de allá, que ha de ser allá el de la, no sé, la Plaza Marte, o no sé en cuál estuviera él. Y llega a Recursos Humanos y pues llega con su bastón, porque ya en ese tiempo traía un bastón, le dolía la rodilla y ya no la aguantaba. No sabía que el Andorzón, que vive en Doctor Simi, que trae indometacina, betometasona y metocarbanol, es muy bueno para la gente que le duele las rodillas, trae dolor en las articulaciones, le duele la ciática, vas sentado y te duele la pinche rodilla y te quieres parar, cabrón. Entonces llega ya a Recursos Humanos. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Y pues conoce a todo el personal de ahí. Oye, fíjate, una molestia. Me acaba de hablar el presidente electo Obrador, que si puedes pasar allá a Palacio Nacional, quiere platicar contigo. Me emociona mucho esto, porque fue la visión que yo vi. Y él, cabrón, pues, ¿para qué me quieres? ¿Sí me entiendes?
Entonces, pues llega a Palacio Nacional, donde el presidente, ya tenía, yo creo, ahí un cuartito, alguna oficina. Y nomás que en mi visión no es muy clara, si yo pienso que es antes de que le entregaran todo este asunto, ¿sí me entiendes? Para presentar a Crescencio como nuevo, mandamás, comandante, el fuerte, el poderoso de que representa las Fuerzas Armadas. Es antes, ¿no? Entonces llega, pues, ahora sí que con su bastón, ¿no? Por más que trata, no quiso dejarlo porque, pues, pues era el presidente electo, iba a ser presidente. Ya era un hecho. Y llega, ¿qué tal, general Crescencio? Mire, fíjese que le hablé para aquí porque es uno de mis candidatos para que usted represente a las Fuerzas Armadas de México. Y Crescencio dice, ay, es que, híjole, señor presidente, sí me gustaría, pero, híjole, traigo un dolor en la rodilla que no puedo. Estar así que firme. No, no, no te preocupes. Vamos, tenemos los mejores médicos en la naval. ¿Cómo? No te preocupes. Tenemos los mejores médicos en la naval y aquí aquí te vamos a operar. No sé si en los principios, no sé si se acuerdan que los principios en los primeros días que salió traía su bastón y que posteriormente ya no se lo vimos. Entonces el presidente le dice que quiere que él sea, pues, el mero mero. Entonces, ¿ustedes creen que todos esos generales que le dejó Peña Nieto o que Cienfuegos le recomendó a Obrador? Porque luego, luego, cuando sale Cienfuegos, ¡ay, Cienfuegos, recomiéndame para Obrador! No, tú vas a ser, no te preocupes, tú vas a ser el mero mandamás cuando salga yo con la nueva administración. Y entre de eso, no duden que hasta haya sido el general Mauricio Ávila Medina, que probablemente estaba por encima de Cienfuegos, ¿sí me entiendes? En rango, en condecoraciones, pero ¿quién te asegura que todas esas condecoraciones del general Mauricio Ávila no se las dio el crimen organizado, infiltrado en la milicia que viene siendo el cartel La Plaza, ¿sí me entiendes? Porque yo estuve aquí recién que llegué de Estados Unidos, en 1994, me metí, ¿qué fue? Ah, sí, 1994, ya cuando ahora sí me vine definitivamente. En propuesta por la propuesta 187 del gobernador Wilson de California, que prohibía muchas cosas. Yo hice ese estudio en California, pero yo lo voltearon a su conveniencia. Yo hice esa estadística, pues. Entonces me metí a la 15ª zona militar de Guadalajara y resulta que yo iba nada más por 3 meses y ya llevaba ahí 6. Y cuando llegan ya llevaba 6, no, duré un año allá adentro. Iba por 3 meses y a los 6 meses me mandan a un BOCAM que tienen ahí como entre la carretera que va. Esa carretera, ese. Pues es pasando Chapala ya para. Híjole, la verdad ni me acuerdo, tengo mucho, mucho tiempo. Jamayo, no me acuerdo ahí, por aquel lado de mí. No sé si es Jalisco o Michoacán. Y ahí duró otros 6 meses en entrenamiento, en chinga, subiendo, como cualquier ejército, ¿sí me entiendes? Y ya en el de tiro, pues estuve algunas fallitas y ya me mandan a Guadalajara. Después de un año estaré encuartelado allí en la 15ª zona militar. Bueno, tuve 6 meses en la 15ª, allí en La Mojonera, allí en Zapopan, entras al Sorteo Tec de Monterrey. Y otros 6 meses me mandaron acá a este de Jamay. Entonces, ya se anda cortando esto. Vamos a. Ya se andaba cortando esto. Entonces, me En nombre de entrevista, me estamos entrevista el. erradicando la violencia. Me entrevista el médico de la Marina o de la Naval o de la Sedena y me dice, ¿sabe qué? ¿A usted, Jorge Osvaldo Procela La Torre? Sí, señor. ¿Ciudadano mexicano? Sí, señor. Nació, pues, así me leyó la cartilla y todo, ¿no? Me dice, oiga, usted no puede entrar así al ejército. Le dije, ¿qué? ¿Cómo al ejército? Oye, dije, yo no quiero entrar al ejército, le dije.
¿Está usted mal? No, 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 aquí están sus papeles de que usted aplicó, ya firmó, ya le tomaron huellas y todo. Y le dije, pero ¿cómo no? Es que yo nomás quiero liberar la cartilla, le dije. Yo nomás me encuartelé aquí para... No, mi señor, le dice, aquí están los papeles, me dice. Aquí le pusieron a usted, lo hicieron firmar para ser soldado, raso. No, le dije, está mal. Bueno, no vamos a discutir, me dice. El hecho es de que así usted no puede entrar al ejército porque está miope, está mal de la vista. Entonces, y nada más para corroborar que eso esté cierto, porque este es el expediente que me mandan de allá. Ahorita le voy a hacer una serie de exámenes, terapias, todo esto, y vamos a determinar si es cierto aquí lo que dice el expediente. Sí, me hicieron el examen y no lo pasé. Me vieron así con unos lentes y de estos, antes no había digitales, eran unos no normales. Y resulta que sí, estaba miope y ya desde ahí empecé a usar lentes, ¿sí me entiendes? Pero yo no usaba antes lentes. Entonces, pues ahora sí que este generalito pasa, dejen Por eso, a que través pase de la Unidad para la Igualdad, ponemos al nuestros servicio de nuestra patrocinadores, pues, comunidad a los primeros gracias a contactos, la Universidad de personas Guadalajara por capacitadas para patrocinar este acompañar y momento, darte un ¿eh? apoyo psicológico, médico y legal. Si fuiste víctima o testigo de violencia de género, acércate a tu primer contacto. Conoce y consulta el directorio Fui en víctima de Claudia Miller Serrano, que jugó con igualdad.mx. mis sentimientos Entre junto con todas el y todos cartel La Plaza. construiremos una Me hizo creer universidad desde el libre de 2007 que iba a venir violencia. a mí y nunca la Universidad de entregaron. Ella es de la Guadalajara. Universidad Panamericana. Gracias a nuestros patrocinadores, ¿eh? Otro patrocinador, ¿eh? Gracias a Tiger Steel por patrocinar este asunto. Ah, no, es Tiger Stop. ¿Es? Ah, Tiger Stop. .com.mh. Ah, no, .us. Oh my God. Dos videos en estos últimos dos, como 3 o 4 días. Él también critica en este primer video a el Esta página es el Salvador chapucero, por haber para que lo entregado sigan a mi dinero amigo, a El ¿eh? Salvador, sino que también eso es un delito. Entonces la pregunta es, ¿quién está subiéndole esto? ¿Por qué activaron o Sí, miren, este general resulta ser que pues, con la entrada de Cienfuegos, perdón, con la salida de Cienfuegos, Cienfuegos recomienda al presidente, inclusive Peña Nieto le dice a Obrador, ah, mira, te recomiendo, le dan cartas, todo un memorán, ah, le dan cartas de recomendación para que supla, pero resulta que Obrador agarró uno que ni siquiera estaba en la lista de ellos, sino a uno que ya había presentado su renuncia años atrás, muchos años antes de que él era siquiera candidato aquí de esta presidencia de México. Entonces, eso le gustó a Obrador, pues, que fuera una persona que ni siquiera se haya hecho en la idea de que él algún día pudiera ser representante de las Fuerzas Armadas de México, porque había una lista muy grande, pues es una mafia totalmente inmensa en México. Entonces, estos generalitos y otros más que andan por ahí, entonces, pues empiezan a tirarle a Obrador porque les hizo ese desaire y empiezan a hablar esto. En la administración de Peña Nieto, en la administración de presidentes anteriores, esto jamás se haya visto, ¿eh? Porque ahí mismo les hayan dado cadena perpetua, inclusive hasta desaparecidos. Entonces este generalito pues anda ahora sí que vamos a ver el video que subió este generalito del cartel La Plaza. Aquí está, miren, el video que subió. Otro comercio. Hasta repeler la agresión o perder la vida. De general Mauricio Ávila hablando sobre este evento que pasó en Nueva Italia, pero lo más importante es que habla sobre un potencial delito que cometió el presidente López Obrador.
el 11 de mayo. Bueno, para no hacerse las muy así muy largas y no salgan, nos voy a penalizar como lo que hizo YouTube con el video del Canelo, que no pudo salir. Y luego les digo por qué. Es de que este generalito, pues, y como otros, están desairados, pues. Porque a lo mejor este era el que recomendó Peña Nieto. Y Cienfuegos, tú vas a ser el siguiente, chido. Entonces, como Obrador sabe que hay una mafia ahí también en el ejército de la mafia del poder, pues no agarraron a ninguno de estos pelayos. Y ahorita, pues, le tiran de cualquier cosa. Es el asunto que pasó ya en Michoacán, donde pobladores, porque la verdad no se ve que traigan armas. Yo no vi en el video que todos esos pelafustanes trajeran armas y estaban siguiendo al ejército. También aquí tienen la culpa Obrador. En parte sí tienen la culpa Obrador, porque debe de otorgarle a las Fuerzas Armadas armamento no letal, como son esas armas que disparan balas de corcho, balas de goma, balas de plástico, que la verdad sí duelen bastante, te digo, porque yo, o las de gocha, que te dejan colores y son muy difíciles de pintar, meterles un color como la que le ponen a los bancos cuando alguien se roba el dinero y explota, y ya después les tiran en la cabeza, y ya cualquier unidad, cualquier policía que los ve en la calle, luego los arresta, ¿sí me entiendes? Entonces el presidente de México también. Ahora, los militares, lo que debieron haber hecho es que no se preparan para ese tipo de nuevas acciones, dispararles a los motores de los carros, ¿sí me entiendes? No a las personas, a los motores, y ahí los cegan, y luego se dejan ir contra los militares y les empiezan a disparar a los militares bolas de gocha, bolas de goma, de corcho, de plástico. La verdad duelen bastante. Pues el presidente también ahí se le duerme, para que las Fuerzas Armadas no queden humilladas como aquí quedaron, porque esa es una humillación, ¿sí me entienden? Oye, en el peor de los pasos, tener un pinche cañón que aviente gas lacrimógeno y ellos protegerse. Ven esa situación, en la misma troca, traer ahí una cajita ahí atrás de la cabina, que traigan máscaras y avientan gas lacrimógeno para dispersar a todos esos pelafustanes. Porque imagínate, uno, lo rodean y tantas camionetas lo levantan y lo matan, aunque no anden armados. Ya el solo hecho de traer un vehículo es un arma. Es como una bala. Una bala es lo que el código penal no protege a los militares. Debe ampliarse este asunto para que cualquier persona que persiga a soldados, a policía, con un vehículo es un arma, inclusive aunque no traigan pistolas, el militar pueda disparar contra el motor y hasta contra las personas, ¿eh? Aquí no critican a las Fuerzas Armadas, pero tampoco las protegen legal y jurídicamente. Es lo malo del México. En Estados Unidos no puede ser esa mamada. Inclusive si el oficial siente que sacaste algo y cree que es una pistola, ya te dispara y te mata. Aquí hace falta más cosas, pues, para proteger a la policía, pero que exista la evidencia, pues, que todos los militares y todos los policías de México porten un body cam, pues, para estar grabando. Pues no tampoco vayan a querer matar a este. Ah, es que lo vi que sacó una, y no era cierto, sino que la grabación, que la patrulla traiga para grabar por dentro y por fuera, y el policía también, pues, para también no hacer un genocidio y que le digan a la plaza, para ese y mátalo. No, que hay evidencia de lo que pasó, y cuando el policía sienta que corre peligro su vida, primero él que los demás, y así se va a ir educando a la población de Nueva Italia y de México, pues, es mi punto de vista. Y aquí está el asunto, miren, vamos a, para que lo recuerden, miren. Este es el video que les digo, ahorita la mejor. Eso puede tener sentido, al final, bueno, pues, para llevarlo a la cárcel, presidente, pues entonces hagan lo de ponga, eso es lo que sucede, y obviamente, que no hay un enfrentamiento. El presidente ha hablado y ha señalado esto, de que
Bueno, yo la verdad, a esos que están correteando al ejército, yo no les veo armas, la verdad. Hizo bien el ejército actuar de la forma en que actuó, porque ahorita los estuvieran juzgando por una masacre. Ya ven lo que hace pasó con la Guardia Nacional, que pararon a una camioneta, no quiso pararse, y los de la Guardia Nacional dispararon y terminaron matando a un estudiante, y a la otra le dejaron lesionada. Ahorita estuviéramos juzgando a todos esos del ejército. ¿Sí me entiendes? Hay que primero, ¿cómo se dice? Restablecer el marco legal para la protección de los policías en el cumplimiento de su deber y en defensa propia. Darles las herramientas y las garantías legales, penales, jurídicas y de derechos humanos. ¿Para qué? Para que en una acción de esas puedan repeler una agresión, porque aunque no traigan armas y no se vean armas ahí, el solo hecho de traer un vehículo, todos esos montoneros del cartel La Plaza en Nueva Italia, ya es un delito, es un arma. Si alguien te avienta un vehículo, es como una bala grandota, cabrón, y te matan más fácil. Bueno, nos despedimos de este asunto, y ahí así está con los desaires de estos generales, que recomendados por el PRIAM, y que a final de cuentas pensaron que iban a estar en el lugar de Cienfuegos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y los mandó por un tubo, y él escogió al general que estaba en la última, no escogió al primero que está, yo ya se sentía este general Mauricio Ávila, ya se sentía que iba a estar al frente, y toma, cabrón, agarraron al último, y esto es lo que le molesta a este y a los demás. ¿Sí me entiendes? Que Obrador los haga desairado cuando ellos les tocaba, pues, por su rango, por... ¿Sí? No, Obrador agarró al último que estaba en la fila, y fue, afortunadamente, pues, General Crescencio, una persona sencilla, humilde, y que pues presentó su renuncia porque vio muchos candidatos arriba de él y con muchos cargos, mucha jerarquía, que conocen a los de la plaza, del cartel La Plaza, del crimen organizado, gente mafiosa, poderosa en el gobierno, dentro y fuera, y dijo, no, yo no soy de esa clase, y la verdad no veo que pueda haber aspiraciones para mí aquí. Presentó su renuncia, y ya tenía años, a lo mejor hasta décadas, no décadas, pero sí años, esperando su baja del ejército para retirarse a alguna huertita por ahí, y llega el comunicado de Obrador, y pues dijo, bueno, el país me necesita. El país me necesita. Bueno, nos vamos, señores.